Continuamos con más información en la revista informativa Notivisión, en la señal del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a hablar de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque hace un llamado a toda la población costarricense a que utilice de buena forma los antibióticos que le son recetados, ya que según estimaciones de esta institución, el 50% de la población no los utiliza en la forma en cómo lo receta su médico. Tal vez es usted de las personas que no termina su tratamiento de medicamentos indicado por el médico. Precisamente la Caja Costarricense del Seguro Social está realizando una campaña para que los pacientes consuman su tratamiento al pie de la letra. La principal afectación sucede con los antibióticos, así nos lo comentó la doctora Carla Jiménez. En este mes en especial nos hemos abocado a la parte de la concientización del uso racional y correcto de los antibióticos, que pues todas las personas que han en algún momento necesitado de estos, pues saben que son muy importantes los antibióticos para contrarrestar o para poder ayudar a curar lo que son las infecciones bacterianas sobre todo. Muchas veces las razones por las cuales se deja el tratamiento de lado es el hecho de sentirse bien o que el medicamento le cause algún efecto secundario. Lo que debemos de tener en cuenta es la dosis. ¿Qué significa la dosis? ¿Cuánto debo de tomar de ese medicamento? Si es una cápsula, si es una cucharadita en caso de niños, si es bajo una jeringa, cada cuánto, si es cada 12 horas, cada 8 horas, si es cada 6 horas, para que la acción de este antibiótico pues vaya a ser efectiva. Y en caso de la prescripción, la duración. Es muy conocido que normalmente, bueno, vamos a un servicio de emergencias, tenemos una infección de oído, de garganta, de los bronquios, en la piel, y nos dan el antibiótico. Lo tomamos por 2-3 días y como ya el tercer, cuarto día nos sentimos bien, pues dejamos de tomarlo y esa infección, y es la parte de la concientización y educación que estamos haciendo, es evitar dejar medicamentos incompletos, recomendarlos, porque estos antibióticos, pues empezamos a crear resistencia, las bacterias empiezan a crear resistencia a los antibióticos. Los antibióticos deben ser recetados por un médico y su paralización de consumo debe ser aprobado por un profesional. Recuerde que de esto depende su salud. Bueno, y vamos a repasar un trabajo especial. Vamos a hablar precisamente de quién fue en vida don José León Sánchez, un escritor nacional que tuvo muchos premios y recibió muchos halagos a nivel tanto nacional como internacional, y que en nuestra zona muchas personas lo recuerdan. Así que repasamos quién fue José León Sánchez. José León Sánchez Alvarado, reconocido escritor costarricense, muy laureado por su obra La Isla de los Hombres Solos, inspirada en los 20 años de prisión que sufrió en la isla San Lucas, dejó un gran legado en nuestro país. Tenía 93 años cuando falleció este 15 de noviembre. León tuvo mucha cercanía con la zona de Caraíres y Los Santos, así lo demuestran quienes tuvieron la oportunidad de tratarlo y estar junto a él. Allá por los años 80, 85, me logré comunicar con él, lo invité a venir a San Marcos, específicamente para que nos diera una charla sobre el libro La Isla de los Hombres Solos. Ya se oía hablar de la película que habían filmado en México, sobre el mismo tema, La Isla de los Hombres Solos. Vino al Liceo Tarrazú, dio una conferencia para la juventud. Lo tengo todavía en la retina, el inmenso aplauso, que quizá que fueron unos 15 minutos de aplauso que recibió. Él ahí lloró, en una de las gradas todavía lloró de ver la emoción que causó él en el Liceo Tarrazú. Testimonios como estos se encuentran en varios lugares, como por ejemplo en Ojo de Agua de Aserrí, con doña Gabriela Morales, quien aún mantiene vivos aquellos momentos. El café nos unió siempre a José León, porque era gran tomador de café y le encantaba el café nuestro. Entonces yo le dije a él desde que lo conocí que nosotros íbamos a hacer
sus proveedores vitalicios de café, y él se moría de la risa, me decía, deje Gabriela, por eso va a ser poco, decía, porque ya yo tengo, en ese entonces tenía 87 años, y decía, yo le dije, no, José León, entonces varias veces compartimos el café en su casa, lo llamábamos porque era un compromiso tener el café de forma vitalicia, así nos reíamos y lo conversábamos. Este escritor fue uno de los autores más leídos de América Latina, un referente de la literatura carcelaria, traducido a innumerables idiomas y ganador del Premio Magón 2017. En Acosta también lo recuerdan con mucha emoción y nostalgia. Me llamó mucho la atención la dulzura que expresaba y me cautivó su historia, ¿verdad? Él empieza a narrar que él es un hijo regalado, que, ¿verdad?, todo lo que él sufrió. Sin embargo, lo que me cautiva de él no es tanto su personalidad como escritor, sino más como una persona que supo salir de una adversidad tan fuerte, ¿verdad? A este costarricense la vida le permitió ser el autor de La Isla de los Hombres Solos y la novela histórica Tenochtitlán, la última batalla de los aztecas, que se convertiría en uno de los dos bestsellers más sonados de la industria editorial latinoamericana. De prisión en San Lucas salió en diciembre de 1969, tras recibir una adecuación de cadena. En 1999, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió del crimen de haber supuestamente sustraído la estatuilla de la Virgen de los Ángeles en Cartago en 1950. En esa oportunidad se determinó que hubo violaciones al debido proceso. Este escritor estará en la mente y en el recuerdo de muchos. Intenté levantarme lentamente para regresar a casa de los Anabri, cuando en ese momento escuché una voz cerca de mí que reconocí al instante, a pesar que hacía 30 años no la escuchaba. Era la voz dulcísima de María Reina, que me decía, no temas, Jacinto, es el viento que va por entre la enredadera de los árboles. Yo siempre digo, hasta siempre José León Sánchez, porque nos queda su obra y todo lo que nos falta descubrir en cada línea. Continuamos con más información acá en la revista informativa Notivisión y vamos a hablar precisamente de nuestro espacio Agrovisión, porque don Rodrigo Jiménez le tiene recomendaciones de cómo puede usted proteger sus jardines ahora que ya estamos en esta temporada de transición desde el invierno hasta cuando ya se establezca completamente la temporada de verano. Es recomendable, obviamente, tener el riego constante de las matas y demás, pero los detalles los tiene don Rodrigo, que es el profesional. Cápsulas de Agrovisión. ¡Qué gusto! Estamos con usted. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y con años de experiencia quiero compartir hoy. En este momento de transición, ya pasó esos montones de aguaceros, de vez en cuando y falta agua, va a seguir lloviendo, pero esperemos que ya diferente. Vamos a hablar del verano, de ese periodo que nos viene y que nos ilusiona, porque hay la recolección de café, porque hay platita, pero porque además hay una serie de cambios. Primero, sin lugar a dudas, en su cultivo, en su jardín y en su casa va a haber menos agua, va a haber más sol. Y en esto hay que aprender a hacerlo. La invitación para su jardín, para su zacatico, tratemos de que llegue al verano con la mejor raíz que pueda. Recordemos que toda planta es por la raíz donde toma el agua. Si tiene menos raíz, aunque usted riegue mucho, no va a poder aprovecharlo. Por eso, junto al poquito o mucho agua que usted pueda suministrarle, que pueda aplicar o que Dios nos bendiga lloviendo,
debe haber muy buena raíz. Es un buen momento para que ustedes, en su jardín y en su casa, en las plantitas, en ese culantro que tiene que sembrar, en ese apio, en esa lechuga, usted tenga un muy buen suelo, muy buena raíz y aproveche el agua que se tiene. Pero también para su cultivo, para ese aguacate pequeño, para ese café pequeño que ha sembrado durante este año, con ese gran esfuerzo, revise cómo está su raíz. Porque mejor raíz es garantía de que pueda aguantar este verano. Pero quiero meter otro factor. El verano es el momento donde hay los cambios más bruscos de temperatura. La noche más fría y el día más caliente. Algunas matas les gusta, pero a su café, a su aguacate y a muchas de esas plantas de jardín no les gusta. Cuidemos también esos cambios bruscos de temperatura. No ponga al sol en horas muy calientes esas plantas. Y si no las puede correr, como es el caso del café, pues entonces aplique algunos productos tipo bloqueadores solares. Busque asesoría. Llámenos al 8527-8585. Este es su teléfono y su WhatsApp para que podamos ayudarle. Pero también, en muchas de esas cooperativas, ingenieros, colaboradores, asesores. Además de este efecto de sol, vamos también a hablar en algún momento de una buena nutrición. Una planta bien nutrida aguanta mejor el verano. Una planta con suficiente potasio aguanta mejor verano. Cierra más rápidamente los estomas, los poros, y por lo tanto bota menos el agua. La invitación es que en su jardín, en sus hortalizas y especialmente en su cultivo, en naranja, en las partes de café, en las partes de aguacate, en las partes de anona, tengamos de alguna manera una planta bien fuerte para este futuro año 2023 y este verano que ya se está iniciando. Bueno, y ahora es momento de conocer a doña María de los Ángeles. Ella es una mujer luchadora, emprendedora y, por supuesto, todo un ejemplo. Tiene un vivero ubicado en el Rosario de Desamparados, pero además tiene un emprendimiento que ella misma denominó como Telarte. Mi nombre es María de los Ángeles Sureña, propietaria del vivero El Rosario y de Tejidos Telarte 21. Tengo unos 25 años de trabajar en lo que es el vivero. Siempre he sido una mujer, me siento una mujer empoderada porque siempre me ha gustado las artesanías. Y he trabajado en tejer, en coser y ahora en las plantas. Entonces tengo como unos 20, 25 años de tener este vivero y ha sido como una terapia para mi enfermedad. Tengo una enfermedad llamada polineuropatía, la cual es lo que me ha ayudado mucho a sobrellevarla, porque hacer plantas es una de las cosas más bellas que hay, tejer también. Hago dos cosas que me encantan, tejer y hacer plantas. En la mañana hago plantas y en la tarde tejo. El desarrollo de las plantas y del tejido nació a raíz de que cuando fui diagnosticada de la polineuropatía, los médicos me dieron cosas no muy, muy alicientes para mi salud. Y entonces yo dije, yo no me quedo aquí. Y empecé a hacer plantas y plantas, y como la enfermedad progresiva, el doctor me dijo que si yo quedaba sentada, más rápido me quedaba atrofiada. Entonces yo dije no. Y empecé a moverme, y en la mañana hago plantas y en la tarde tejo. Entonces esas dos, las manos que las tenía tan atrofiadas, ahora las tengo un poquito mejor, aunque ha progresado la enfermedad.
Las dos cosas me encantan, tanto estar entre la tierra, haciendo las plantas, porque la tierra es algo que le da a uno vida, a las manos y a todo. A mí me encanta sentirme con la tierra y hacer mis matas y verlas cómo desarrollan y cómo crecen. Igual el tejido, porque con el tejido yo tengo que hacer fuerza en mis músculos de los dedos y las manos para que las manos no se me atrofien más. Y yo he visto resultados excelentes, pero ya no tengo la habilidad que tenía antes, pero todavía la conservo, que es lo más importante para mí, luchar por mi vida y por mi enfermedad. Bueno, soy muy madrugona, me gusta levantarme muy de mañana y me gusta prepararme, alistarme de mañana para desayunar y ponerme mi insulina, tomar mis medicamentos. Y ya me preparo para que llegue la muchacha que me ayuda para venirnos al vivero a hacer plantas. Y eso es de 7:30, a veces a las 8, hasta la 1 o 2. Y después ya me voy, me cambio y inmediatamente me siento a tejer, después de que almuerzo, me siento a tejer hasta la tarde, hasta que me canse, puede ser 6, 7, 8, no tengo hora para terminar. Yo, para poder hacer las plantas, tengo que tener apoyo en mis rodillas, porque si no se me van. Y tengo un cajón donde tengo la tierra y por detrás tengo que tener un soporte para no irme para atrás. Entonces yo la mata, la hago, la preparo, porque el trabajo de nosotros es deshijar. Y después los muchachos me los traen, los ponemos acá y los ubicamos en el lugar correspondiente, que a mí me guste. Entonces, como esas bailarinas las deshijamos la semana pasada. Entonces, sí, el trabajo de nosotros es deshijar y deshijar y ver. O sea, es una terapia lindísima, porque yo me levanto, lo primero que hago es venir en la mañana a ver las flores, a ver qué hojita nueva, cómo amaneció todo. En mi vivero tengo muchas plantas, tengo variedad. Tengo anturias, casi todos colores, dobles, blancos, rojos, anaranjados, rosados. Es una planta que sale mucho. Tengo los cachos de venado, que los cachos de venado, sí, tengo una cantidad muy, muy grande. Y es una de las cosas que más me gusta hacer. Porque el cacho de venado lleva un proceso de que se pone primero en la pipa. Yo saco los hijitos, los siento en una pipa, y le pongo unos granitos de abono raiciador, lo amarro y lo dejo ahí como a los 2 meses, ya están con las tortitas o los hijitos, y las paso a canastas, y ahí van tirando los hijos. Y es una mata que gusta mucho, es muy elegante, y es una mata que me encanta hacerla, me gusta mucho, mucho. Lo mismo la anturia, después aglonemas, tengo mucho aglonema. Las lenguas de suegra. Bueno, en tejido tengo variedad también, porque el tejido yo lo he ido inventando, se puede decir así, al transcurso del tiempo. Empecé con gorritos, después fui haciendo cuellitos. Cuando cosía, porque yo cosí mucho tiempo también, hacía jacket, entonces hacía gorritos en tela, ahora los hago tejidos y empecé a tejer y me gusta mucho hacer gorritos para la selección, que para los tiempos. Ahora les voy a mostrar todo lo que tengo de la selección y tengo chales, ponchos, juegos para chiquitas y para señoras. Tengo muchas cosas. El Arte 21 está en Facebook y en Instagram. Y
Vivero Marielo Sureña también está en Facebook y en Instagram. Mis teléfonos son 8502-1369, 2540-0876. Y el correo es delarte21@gmail.com. Y con la historia de doña María de los Ángeles, le agradecemos el haber estado con nosotros durante esta hora de informaciones, pidiéndole que esté siempre muy pendiente de las plataformas informativas de Coope Santos, como también de Canal Altavisión. Le agradecemos a todos y nos vemos la próxima semana. Feliz noche.